Ha sido una reunión muy cálida. Hemos cubierto una agenda muy, muy amplia, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y yo. Ha sido una agenda en donde los puntos de vista han sido muy compartidos en temas de política internacional, la cooperación hacia Costa Rica, que tiene que ser diferente a la que tienen con otros países por la naturaleza de nuestra economía, de renta media considerada alta en España. Pero hemos estado hablando mucho de cooperación triangular, cooperación sur-sur, en donde ya los dos países tenemos bastante experiencia. Hemos compartido nuestras visiones sobre la economía y sobre el estado muy importante que tiene Costa Rica hoy de convocatoria a la inversión extranjera directa. España es una fuente para Costa Rica del mayor interés para la inversión. Y por supuesto que hemos hablado de fenómenos que hemos tenido que enfrentar ambos países, el de las migraciones, que nos afectó mucho a nosotros y que continúa siendo una realidad en la vida de España. España nos ayuda, ayudándonos a entender mejor estos fenómenos y cómo atender al migrante, y también está muy presente en el tratamiento de los fenómenos naturales, que ellos también tienen allí mucha experiencia. Al mismo tiempo, Mercedes ha estado con una agenda paralela, trabajando en temas de responsabilidad social empresarial, ha estado trabajando en una agenda de economía social y solidaria, con diferentes ministros de Estado. Ella ha tenido esta posibilidad a partir de su propio programa de Tejiendo Desarrollo, que tiene ya una experiencia muy, muy rica en el país. Así es que al tiempo que hablábamos con el presidente de gobierno, pues también ha habido otras reuniones que se han desarrollado en estos días, este día, primer día de visita en España, que incluye una visita al rey. Con el rey Felipe, pues un repaso siempre de las realidades regionales. Él está muy presente de América Latina, para él es un referente permanente, ha sido con un gran conocedor de nuestra región. Hablamos también de las oportunidades que tiene Costa Rica y España de trabajar juntos el tema del cambio climático, que es uno de los aspectos que a él más le interesan. Ha estado especialmente interesado el rey en temas de energías limpias, en donde también Costa Rica tiene una experiencia que aportar. Le conté, se interesó mucho, al igual que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, en los avances que ha tenido Costa Rica en el plano de la OCDE, que es un proceso en donde España nos ha acompañado de manera muy distinguida. Pero sobre todo nuestra cooperación desarrolla en Costa Rica un exitoso programa regional para la lucha contra los efectos del cambio climático. España se apoya en el conocimiento y liderazgo de Costa Rica en materia medioambiental para promover proyectos y programas de cambio climático en la región iberoamericana. Sin duda, el tema del tratamiento de aguas es un tema que he colocado sobre la mesa. España está ampliando sus programas de cooperación en materia de agua y para nosotros sería muy importante continuar en esta expansión del tratamiento del agua como una obligación mayor que tenemos de preservación de nuestros recursos naturales, pero también de atención a la población costarricense en temas de salud. España construyó con tecnología propia la planta de Los Tajos y quisiéramos ver esa experiencia replicada. Y un tema muy importante, que es el primer resultado concreto de este viaje, que es el acuerdo con Iberia, que va a permitir, sin tener un vuelo directo de Costa Rica a Italia, generar condiciones para que el turismo italiano, vía España, con una frecuencia aumentada de vuelos de Iberia, pueda también sumarse al flujo de turismo español que está generando empleo y que durante esta administración ha sido tan favorecido con 4 nuevos vuelos directos a Costa Rica desde Europa. Entonces estamos frente a una situación de mucho avance, de consolidación de una relación que es añeja, buena, que tiene raíces y de la cual me siento muy contento de ser el último capítulo.